Me parece que vamos a tener un jueves diferente, digamos, no va a estar cargado del mundo de los negocios y vamos a tener unas herramientas distintas. Con Lucio nos conocemos desde hace 30, más o menos, sí, 30 años. Y bueno, la reconversión que él tuvo fue impresionante. Y bueno, vamos a poder generar ahora un espacio de una horita de charla sobre cómo se puede reinventar uno desde otro lugar. Primero agradecerle a la gente de Red Hat por el Virtual Net, lo mismo a Google por el Google Cloud, que realmente nos ha hecho que todo funcione desde hace 20 días a full. Gracias a la gente de Expertisen que permitió que ensamblemos todo y la parte tecnológica, y lo mismo a Logitech, que me deja que la cara sea linda y que se vea la camiseta de Milito. Para todos los que están enganchados, todos los días voy rotando camisetas. Y eso que no tengo las de mi museo, porque no, todavía no fui. Y acá tengo una de Huracán con el 11, esta, si no me equivoco, era Toranzo. Tengo acá una del Pachi Cardoso de Vélez y la de Diego Milito porque, bueno, Lucio es hincha de Racing. Yo diría, ¿por qué no contás un poquito tu historia Bien. para que la gente te enganche y después sigamos al tema? Bien. Mira, mi historia arranca siendo formalmente contador, licenciado en administración, tengo un máster en dirección de empresas, trabajé en corporaciones hasta hace unos 12, 13 años. En algún momento del mundo de la cerveza, yo trabajé en Becker, primero como gerente financiero y después gerente comercial de la misma compañía. Sabiendo mi vocación por el viaje y demás, tuve la oportunidad de trabajar en RCI, una compañía de intercambios de tiempo compartido, donde llegué a ser el director de la oficina para Argentina, Uruguay y Paraguay. Hasta que, bueno, decidí reconvertirme parcialmente en consultor de la misma área, del área de turismo. Hace cosa de 2 años, tomé contacto con una actualmente amiga, Adriana Gómez Suárez, que me habló de una herramienta que se llama el Ikigai, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, si te parece, y donde Dale. a través de esa redescubrí, por eso lo digo, redescubrí mi propósito en la vida, que suena como utópico, lejano, idílico, sin embargo, fue poner en palabras que era lo que a mí me hacía que el tiempo no fluyera, donde mis actividades fueran totalmente sin límite, ¿no? Y básicamente encontré ahí que mi propósito era ayudar a las personas a encontrarse, a descubrirse, a vivir un poco mejor. Y me di cuenta, yendo para atrás, de que lo venía estando haciendo en mis distintas tareas, en mis distintas funciones, en mis distintos roles, ¿no? Esto Sí. de conectarme con la gente. Y por eso es que para mí el turismo tenía un valor superior y lo tiene hoy, que es manejar el tiempo más valioso que tiene la gente, ¿no? Que está ansiando todo el tiempo. Entonces, creo que había un hilo conductor, una coherencia, y es a lo que me estoy dedicando ahora, expandiéndome hacia lo que hago tradicionalmente, que es consultoría de inversión turística. Pero esto realmente ¿Cómo es mi propósito. machías unas y otras cosas? ¿Cómo machías una y otra cosa? Básicamente, trabajando con algunas empresas que ya me conocen y que conocen o reconocen esta cualidad de ir un poco más allá de lo meramente comercial o meramente objetivos financieros, en tratar de conectar con las personas. Porque en definitiva las empresas son una idealización, una figura, y lo que están siempre operando las empresas son las personas, ¿no? Desde el CEO, desde el número uno. Sí, para que se nos cortó. Y Hasta ahí, sí. Dale, dale, pues sale medio, se entrecorta un poquito, ¿eh? A ver, bueno, se nos cortó. Mientras que Lucio se va.
Ahora, ahí está, dale. Y hablando con las personas se ¿Para qué destraban. sale medio entrecortado, Sí, Lucio? mientras este. Sí. Ahora sí, dale, a ver. No, te decía que cómo machear esas cosas, en realidad trabajar con las mismas empresas en las que a veces estoy trabajando. Obviamente tengo clientes que no tienen nada que ver con eso. Básicamente porque logramos darnos cuenta de que destrabando problemas de personas, solucionamos objetivos financieros, objetivos comerciales, objetivos de supervivencia de las empresas. Fíjate ahora que estamos en lo que yo leí hace unos días, una coreografía del caos, porque así es lo que los expertos en la teoría de las decisiones entienden que está pasando hoy, donde nadie sabe bien qué hacer y donde todos los días surgen caminos nuevos, se cierran otros, es volver a descubrirse, es volver a poner una mirada al que toma decisiones, al decididor, a las personas. Nos han enseñado a mirar el contexto, análisis competitivo, regulaciones del Estado, infinidad de cosas hacia afuera. Y no hemos tenido una mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestros equipos, hacia quienes nos abastecen de información. Y estamos siendo ineficientes. Y por eso, de alguna manera, en algún sentido, las decisiones no son las efectivas que debieran ser, porque nos estamos olvidando de ese factor, que es quién decide, el individuo. Y desde ahí es donde yo arranco con una mirada diferente, obviamente no soy original, pero con mi experiencia corporativa y de manejo de empresas, creo que le puedo dar un contenido, un valor diferente, aun sea un problema individual, porque primero, todos somos personas, y el gerente, sea el CEO de una compañía o sea un miembro del equipo en tercera línea, son personas. Si vamos a la etimología de la palabra persona, nos enteramos de que persona es máscara. Y eso en el teatro griego, personae, era justamente los personajes que asumían determinados roles. Y creo que es el momento, por infinidad de nuevos enfoques que esta pandemia nos está llevando a alimentarnos, a la humanización. ¿Qué significa la humanización? A darnos cuenta de que somos humanos, de que muchas veces atrás de un rol nos estamos escondiendo en nuestra persona. Pero, a ver, siempre fuimos así, este es un poco el aislamiento en el cual el cerebro nos ha ido llevando, ¿no? Yo soy así, mi carácter es así, y sin embargo, si miramos un poco para atrás, nos damos cuenta de que cuando éramos chicos, 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 no éramos así. Nos fuimos armando, valga la redundancia, de una armadura, que es la persona. Y ahí es donde uno va defendiéndose de la afuera y donde en los distintos roles, sean siendo funcionario de una compañía o siendo padre de familia o siendo hermano, amigo, pareja, lo que fuera. Llevamos esa armadura a todos lados. Creo que esta cuarentena, este nuevo fluir del tiempo, porque el tiempo a veces se hace viscoso, a veces se hace líquido, a veces no alcanza el tiempo, como vos decías hace un tiempo, hace un rato, nos ayuda a tener una mirada un poco más profunda de nuestra propia identidad, de nuestra propia existencia, ¿no? Y yo hace unos 10 años que vengo leyendo, vengo formándome de manera no formal acerca de esto, sin saber que en realidad mi propósito en la vida era acompañar a las personas en esto, sea en el rol que fuere, ¿no? Y tengo como herramientas un par de ellas, ¿no? Porque Vale. ya que el contexto no lo podemos cambiar, creo que siendo eficientes, deberíamos poder empezar a mover o a gestionar aquello que sí podemos controlar, que somos nosotros mismos. Ese es el gran tema. Perdón que te paro un Sí, minuto, ¿no? sí, sí. Es impresionante cuando
Bueno, ahora uno tiene un poco más de tiempo para pensar y todo. ¿Cómo te das cuenta de que hay gente que se enrosca en temas que no puede cambiar? ¿No? Es decir, yo Sí. siempre fui bastante pragmático en lo mío. Y hay gente de mi oficina que está acá. Y yo siempre digo, no tengo problemas en quedarme a escuchar siempre que haya, que me traigas una cosa que podemos cambiar. Si vamos a hablar 2 horas Absolutamente. de una cosa que no podemos cambiar, no tiene sentido, digamos. Entonces, no Absolutamente. perdamos tiempo, ¿no? Absolutamente. Y me está pasando algo interesante, por ejemplo, con una de mis hijas ahora, ¿no? Es decir, con Bianca, que tiene 16, que vive a las puteadas porque está en quinto año, porque no puede usar su buzo de secundario, porque no puede ir a las pre, porque no puede pasar. Estuve toda la vida esperando este año y ahora lo tengo todo parado acá, ¿no? Y claro, uno ve todos los quilombos que tiene, digo, poner la tele un ratito, nene, y mirar lo que está pasando, pero bueno, esa es su problemática, digamos, ¿no? Sí. Y me cuesta mucho poder, porque no lo entiende y porque, bueno, está rebelde conmigo y todo, decirle, mirá, esto no lo podés cambiar. Buscá una manera de resolverlo desde otro lugar. Hagan un desfile de buzos virtual, muchachos. Y cáguense de risa y acuérdense dentro de 3 años que como no pudieron hacerlo, lo hicieron de esta manera, ¿no? Sí, Entonces. esto que vos estás diciendo me lleva al final de la historia, al final del resultado de una de las herramientas que te quería presentar, que básicamente es la palabra que habremos escuchado montones de veces, que es la aceptación. Aceptar lo que está sucediendo, sin pelearse, sin negarla, y el otro día, que es todo lo contrario a resignarse, ¿no? Porque la aceptación implica un hecho activo y positivo. El otro día escuché una figura que me encantó respecto a explicar qué es la aceptación, que básicamente lo podemos asimilar a la situación que tiene un tenista. Tiró la última bola, la tiró afuera. Si se queda rumiando, pensando en esa bola que la tiró afuera y le viene el nuevo saque de su contrincante, perdió dos bolas, no una. Totalmente. Y el mundo, la vida, nuestra propia experiencia de vida, nos tira bolas todo el tiempo. Entonces, tenemos que dejarlo ahí, lo acepto y sigo adelante. Que a mí me gusta usar dos ejemplos del fútbol, digamos, ¿no? Uno es, vos salís a la cancha como DT, como entrenador, y planificaste un partido 11 contra 11, y a los 3 minutos Te vos echaron a tenías ahí uno. un Mostaza Merlo que le pone una plancha y te quedaste con 10. Sí. Podés quejarte con el VAR, podés decirle a la FIFA, todo lo que quieras, pero hacerlo el día después. Ahora tenés que jugar con 10. Tal cual, Y tal jugar con cual. 10 y después ve. Y el otro ejemplo que siempre pongo, que lo puse el otro día en el Ristretto, es de cuando te hacen un gol. Vos tenés 8 jugadores que se le balanzan al árbitro para ver. Y bueno, yo lo que agarro es agarro la pelota y la llevo lo más rápido posible a la mitad de la cancha para empatar, para ver si lo puedo empatar. Digamos, que es un poco el ejemplo que vos también ponés del tenis. El deporte tiene muchas de estas cosas, Sí, clarísimo. Uno juega como vive, dicen por ahí, ¿no? ¿no? Pero una de las cosas que esto lleva a la aceptación es poder encontrar la confianza. El otro día leía que, según las neurociencias, estudian el cerebro y se han dado cuenta de que el miedo y la confianza están en la misma área, operan en la misma área. Podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda. Sí. El miedo es una reacción primaria, una emoción que nace y que nos sirve para prendernos las luces y darnos cuenta que tenemos riesgo de supervivencia. Bueno, eso es Estar una alertas. Estar buena alertas. alerta, exactamente. Sin embargo, si nos quedamos presos de eso, no vamos a poder accionar. Y si no accionamos, no vamos a tener un enfrentar a esa realidad, que implica aceptación, implica confianza y en definitiva implica conocernos. Entonces, ¿cómo hacemos para conocernos cuando ya creemos que hemos recorrido un largo camino y sin embargo yo a mis 59 años debo decir que conocerme es un proceso que no termina nunca y
con el que me he estado redescubriendo permanentemente, tanto en mis fortalezas, en mis debilidades, pero hay una herramienta que se llama el Eneagrama. El Eneagrama, que tiene orígenes del viejo Afganistán, de los religiosos sufíes y que después se occidentalizó a principios del siglo XX, arroja una posibilidad de conocer 9 eneatipos, o sea, 9 tipos diferentes de personalidades que entienden que esa personalidad se ha formado en la infancia, que es una manera de defendernos de algún miedo, de algún sufrimiento que tuvimos de chico, que aquí no se trata de analizar qué pasó, por qué pasó, sino simplemente siendo pragmático, reconozco, identifico cuál es mi miedo dominante, mi miedo preponderante. Son 9 tipos diferentes y te puedo asegurar, por mi experiencia en la utilización, no solo conmigo, sino con un montón de clientes, que es absolutamente ilustrativo. Porque no Por ejemplo, poner un solamente... ejemplo, meter un ejemplo, meter un Sí, ejemplo. te pongo justamente, quería poner mi propio ejemplo. Yo descubrí que mi eneatipo es el 7. El 7 tiene su miedo preponderante en el miedo a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Básicamente ir variando, ir planificando. Yo estoy acá ahora, pero ya estoy pensando qué voy a hacer después. Es aquel que le gusta probar comidas diferentes, aquel que le gusta viajar. A mí me encanta viajar, me encanta conocer lugares nuevos. Y por otro lado, cuando hay una situación de conflicto, medio que uno lo elude y trata de ir hacia otra situación, porque le tiene miedo a ese sufrimiento o a esa situación incómoda. Sí. Entonces necesita de la afuera para poder subsistir a ese temor que aparece de manera frecuente. Pero no solo eso, no es solamente que bueno, ya descubrí cómo soy y nada más, sino que la propia herramienta, el propio eneagrama, te dice hacia dónde tenés que ir, cuál era tu esencia, cuál eras cuando eras chico, por ejemplo. Y entonces a mí me dice, vos tenés que tratar de tomar lo bueno del eneatipo 5, que es aquel que es más profundo, más analítico. ¿Podés decir los eneatipos para ver si alguno de nosotros nos vamos identificando o no? Sí, O no sí, sé el orden que sí. vos querés ponerle, pero digamos. Sí, no, básicamente hay 9 eneatipos que tienen, como les decía, un miedo más preponderante, ¿no? Por ejemplo, el eneatipo 1 es el que tiene el miedo al equivocarse, entonces es el perfeccionista, aquel Sí. en que todo mundo es imperfecto y todo aquello debería estar mejor de lo que está. El eneatipo 2 es aquel que tiene miedo a no ser reconocido, entonces lo que haces es servicial. Que decís, qué bueno que ser servicial. Pero la motivación profunda de ese 2 es que es servicial porque quiere que el otro le reconozca ese servicio, ¿no? Siempre Sí. hablamos de extremos, por supuesto que hay grises. El 3 es otro que tiene el miedo al ser desconocido, entonces tiene que actuar, tiene que hacer un montón de cosas. Es el que asume el rol, pero que en el fondo está desvalorizado. Es aquel que es competitivo, el que trata de hacer, luego pensar y luego sentir. Entonces, le cuesta esto de valerse por sí mismo y no porque el otro se lo reconozca, ¿no? El 4 es aquel que tiene miedo a pasar desapercibido. Los artistas son un claro ejemplo del 4, donde inclusive necesitan sufrir, contrariamente al mío, que es el 7, porque si no, no son suficientemente buenos en el arte de sentir, ¿no? Entonces necesitan un escenario, necesitan ser aplaudidos, ¿no? El 5 es aquel que básicamente decide encerrarse, es poco sociable, porque tiene miedo a que quede perdido, al vacío, a quedarse sin nada. Entonces no da, sino que es todo para él, es el que se retira. El que, por ejemplo, ahora está feliz. Está feliz porque está solo o con poca gente. El 6 es aquel que tiene miedo al miedo.
es aquel que yo le, escuché una frase que me encantó, que es el que tiene parálisis por análisis, ¿no? Donde todo le da miedo, es el que peor lo está pasando ahora, porque todo es una agresión externa. El 7, que es el mío, es el miedo al sufrimiento, aquel que planifica todo el tiempo, aquel que es sociable, divertido, pero que le cuesta profundizar cada uno de sus, de sus contactos. El 8, que es el que podemos ver más comúnmente en los puestos de poder, es aquel el que, no, que tiene miedo a mostrarse tierno, a mostrarse sensible. Entonces se arma de una dureza, es el que va, el que conquista, el que hace las cosas, pero no deja conectarse o no muestra su, su interior más profundo. Y el 9 es el Pancho, es el que no quiere conflicto, no quiere quilombo, entonces está siempre mediando para que no suceda nada y tiene como defecto más, más fuerte el quedarse tranquilo, ¿no? Es el dueño del sofá de la casa. Sí. Y entonces todos esos 9 interactúan, todos estos 9 eneatipos interactúan y me muestran a mí cuáles son mis demonios internos, cuáles, por qué yo me autoboicoteo algunas cosas que suceden y hacia dónde tengo que ir y prestar mucha atención hacia dónde me voy si me, me descentro, ¿no? Me voy, en el caso mío, si yo me voy de mi centro, que es el 7, me puedo ir al 1, que es el de la ira, el del enojo, aquel perfeccionista. ¿Por qué? Porque, bueno, no veo nada suficientemente bueno en lo que yo estoy haciendo. Dicho esto, dice, bueno, ya está, yo lo identifiqué, ¿qué hago con esto? Primero, dice un famoso psicólogo y psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, que habrán escuchado alguna vez, que estamos dominados por el inconsciente. En la medida en que nosotros podemos poner en el consciente aquello que teníamos oculto, ya está en otro lado, ya lo tenemos a la vista. Y a partir de ahí empieza un proceso de transformación, que si lo sabemos hacer de manera consecuente, nos ayuda a ir dándonos cuenta cada vez con mayor anticipación si me estoy yendo del camino y hacia dónde tengo que ir. No son soluciones para todos, por eso hay 9 eneatipos que se agrupan en 3, aquel que es, aquellos 3 que son más del corazón, aquellos que hacen, aquellos que sienten. Tenés un mix, digamos. Por supuesto, porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? Pero, por otro lado, que son, somos seres irrepetibles, y por otro lado, se agrupan en estos tipos, y te puedo asegurar que funciona y ayuda muchísimo a este descubrimiento, ¿no? Por eso decía que en estos momentos de caos, donde toda la historia se va escribiendo día a día, que aparte, etimológicamente, a mí me encanta la etimología porque nos da mucha información. O sea, es que caos, en la mitología griega, es el instante antes de la creación. Entonces, si entendemos este caos como el momento propicio para crear algo, qué bueno que estemos en un caos. Porque claro, yo estaba pensando, digamos, ¿cuánto tardaste en encontrar tu 7, digamos? En darme cuenta que era un 7, creo que en un taller de 6-7 horas. Y es lo que yo hago con la gente, es hacer una especie de cuestionario y demás, que después termina siendo validado por el reconocimiento de estas personas, ¿no? Porque te tenés que sentir identificado. En la medida que vos empezás a reconocer en otras personas cualidades parecidas, ves que las formas de reaccionar, las preferencias, aquello que uno va mostrando ante lo imprevisible, se va convalidando, ¿no? Y cada vez estoy más convencido de mi 7, totalmente. Y claro, también, vos fíjate qué interesante, porque yo justo para los cumpleaños mando un mensaje en el cual todos somos un pedacito de un mil de varios, ¿no? Es decir, en mi caso, yo a veces cuando me pienso, digamos, ¿no? Como imaginarán, me gusta mucho el deporte y todas estas boludeces de las camisetas, ¿no?
Y yo tengo bien identificados cinco ídolos o cinco personas a las cuales yo miro, ¿no? Y lo curioso es que siento que tengo un poquito de cada uno, ¿no? Y la verdad es que cuando me lo pongo a desarrollar, a mí me pasa lo mismo que decías vos, che, qué bueno, mis siete lo voy entendiendo. Yo creo que tengo, cuando empiezo a enumerar a las personas que a mí me movieron, tengo un poco del Loco Gatti, por cómo era disruptivo, digamos, soy de sacar una escoba y barrerle el área, digamos, yo lo haría, ¿no? Tengo también algo de Palermo, ¿no? Otro loco más, digamos, ¿no? Que es el constante, el vamos para adelante siempre, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, ¿no? Sí. Tengo otro poco de Vilas, que era el método, lo metódico, ¿no? O sea, la rutina. Yo ya tengo armado mi día, yo sé cómo voy a levantar, o tengo todo ordenadito a mi manera, pero que sería, si no tengo ese orden, no podría hacer 2.200 cosas como hago todos los días, ¿no? O sea, tengo. Sí, Y eso clarísimo. creo que lo saco de Vilas, ¿no? Y después tengo, bueno, Muhammad Ali, que es también al estilo Gatti, digamos, ¿no? Un distinto. Y Nicolino Loche, el boxeador, que era el que te sacaba la cara permanentemente, que es lo que yo percibo que trato de hacer con la competencia, ¿no? Es decir, sacar la cara a cada rato, no copiar, sino siempre salir con una diferente. Yo no sé si eso se alinea con los eneatipos, pero bueno, yo le encontré mi manera de encontrar cómo soy, ¿no? Sí, tal cual. Creo que probablemente muchos de ellos tengan el mismo eneatipo que vos y encontrarías más similitudes de las que estás relatando, porque esta herramienta tiene cientos de años, se utiliza en algunas corporaciones americanas para ensamblar equipos, para si necesitan alguien que sea más de acción y otro de análisis, bueno, cómo buscar esa complementación, ¿no? Entonces, Sí. es interesante. Un Bill Gates seguramente es un 5, es aquel que es más analítico, más retirado, no tan sociable, sino que encuentra sus fortalezas estando más a la defensa, más aislado, más analítico, más profundo. La biblioteca seguramente será su lugar ideal, ¿no? Entonces, esto ayuda un montón a conocerse y para saber quién soy, que es una pregunta que normalmente uno no se pregunta, sino uno relata el rol que cumple, el puesto en la empresa, lo Claro, hablábamos ¿qué hace un hago? tiempo con vos, ¿no? La marca personal. Claro, ¿qué hago? Acá Agustín dice, yo soy el 4, evidentemente. ¿Cómo era el 4? El Refrescámelo. 4 es el artista. Sí. Es el artista el que teme pasar desapercibido. Sí. Y entonces requiere del aplauso. Busca el aplauso. Que creo que a todos nos gusta que nos aplaudan alguna vez, pero cuando uno juega o valida su existencia a ese estímulo externo, nos estamos olvidando de nosotros mismos. Que en definitiva es. Yo me ponía a pensar básicamente, y esto es casi una redundancia por lo que voy a decir, estamos inundados de pensamientos, ¿no? Todo el tiempo la cabeza viene aflorando hacia este diálogo interno que nos aparece todo el tiempo. La pregunta es, ¿quién piensa mis pensamientos? ¿Quién está atrás de lo que yo pienso, ¿no? Y ahí me aparece la figura de entre otras cosas, mi sistema de creencias, porque, bueno, me enseñaron así, porque mi entorno fue así, entonces creo en determinadas situaciones o determinados principios que me dicen que es así, que las cosas son así y no se discuten. Y sin embargo, vemos que hay gente que piensa diferente. ¿Por qué en este entorno en el que estamos viviendo todos, o sea, el contexto es exactamente el mismo? Hay gente que adopta una situación, una actitud y gente que adopta otra, y hay gente que Claro, no ahora adopta estamos todos en ninguna. la misma cancha. O sea, es que eso es interesante. Ahora todos estamos jugando en la misma cancha. No tenemos excusa de que nada.
Claro, a vos te favoreció más que a otro, que en tal país no es tan grave como aquí. En definitiva, es exactamente lo mismo. Entonces, ese filtro, que es nuestro sistema de creencia, en definitiva, es el aislamiento en el que estamos viviendo desde chicos, tenemos que descubrirlo, de vuelta, ponerlo consciente para darnos cuenta de por dónde, por qué agujeritos pasan nuestros pensamientos. Mirarlos, observarlos, tratar de alejarnos de ese diálogo que no soy yo, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, pero soy todo eso. Y entonces, si logro separarme, mirar un poquito más desde arriba, desde un dron, podría ser, empiezo a conocer. ¿Y qué podemos hacer en el mientras tanto? Darnos cuenta hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y ahí es donde aparece la segunda herramienta, que es el Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que se formalizó hace pocos años, 3, 4 años, cuando un grupo de investigadores estaba tratando de saber por qué la gente vivía mucho tiempo, ¿no? Entonces fueron a lo que se llaman puntos azules, que son lugares de alta longevidad, y empezaron a descartar variables que podrían ser la comida, el ambiente, la situación económica, entonces poniéndola en situaciones de equitatividad para analizar un poco más profundamente qué es lo que estaba pasando. Y descubrieron en una zona de la provincia de Okinawa, en Japón, que había una comunidad que saltaba el promedio de edad muy por encima del resto. Y no tenían ninguna de estas valores como Claro. alimentación, nada diferente, ninguna cosa que los alimentara esos resultados. Y básicamente se dieron cuenta de que cada una de las personas que tenía esa comunidad tenía un propósito en la vida, que le pusieron Ikigai, que es razón de ser en japonés. Cada uno hacía de manera rentada o no rentada algo en esa comunidad. Entonces se empezó a trabajar ya para el mundo occidental esta herramienta para poder encontrar aquello que a mí me hiciera fluir la vida, ¿no? El estado flow, como se llama. Y entonces empiezo a analizar qué me gusta hacer, en qué soy bueno, y ahí me puedo valer por mi propia mirada o por gente de afuera que reconoce en mí determinadas aptitudes, por qué me podrían pagar, o sea, qué es aquello que yo hago y hago bien que la gente reconocería. Dándome alguna contraprestación, podría ser dinero o podría ser un gracias enorme, y qué es lo que desde mi visión y desde mis posibilidades el mundo necesita, o en definitiva el mercado necesita, la sociedad necesita, o aquello que yo podría aportar una solución a un problema determinado. Y esto es una herramienta que es así, que se analiza cada uno de los campos. Y analizando los cuatro juntos, descubrimos el propósito en la vida. Yo el día que vi mi propósito en la vida escrito en una pared, con post-it, que es la herramienta que utilizamos de manera ágil, así se llama, fue podríamos decir, un flash, porque se puso en palabras aquellos que a mí el corazón me saltó. Y realmente es una herramienta que sirve como herramienta de enfoque, porque me dice, bueno, hay tareas, preocupaciones, pensamientos, acciones que me tienen que llevar a ese propósito y otras acciones que no vale la pena distraerse, ¿no? Que en definitiva distraerse es salir de mi interior, ¿no? Entonces, si reconozco quién soy y tengo una herramienta que me dice cuál es mi propósito en la vida y yo lo reconozco, porque lo tengo que sentir, porque Claro, nadie de sí, afuera lo te va a tenés que decir. convalidar vos, claro. Absolutamente. Y tengo Lucio, ya. acá me quedó pegada una pregunta antes de que entras Sí. en el Ikigai, que era, sí, me pregunta Santiago, si podemos ir cambiando de eneatipo a lo largo de nuestra vida. Sí, el eneagrama, que ya que estamos lo mostramos, que puede sonar así como esotérico, pero nada que ver, está encerrado en un círculo y tiene flechas, porque esto me indica hacia dónde tengo que ir, porque era mi esencia, y hacia a dónde me descentro cuando me voy, ¿no? Como es un círculo,
¿Qué son los opuestos? ¿Son los opuestos? No, 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 no. Son eneatipos, por ejemplo, el 7 me indica que yo cuando me descentro me voy al 1, como te contaba antes, y cuando tengo que concentrarme en ir hacia mi esencia, tengo que ir al 5, porque yo cuando era chico, antes de armarme mi personalidad, era un 5. Este círculo, lo que nos está mostrando, que es un ciclo. Entonces sí hay procesos en el cual yo voy migrando. Si yo hago mi análisis dentro de unos años, o lo hiciera años atrás, probablemente tuviera algún resultado diferente. Porque entre el 7 y el 5 está el 6 y está el 8. Entonces ahí es donde yo voy migrando, voy oscilando o voy evolucionando, ¿no? Hacia eneagramas, eneatipos diferentes. Obviamente que la vida es dinámica, obviamente que nuestra propia visión de nosotros mismos va variando, pero hay un hilo conductor del cual es muy difícil salir, ¿no? Tendríamos una personalidad esquizofrénica si nos vamos al otro extremo. O sea, claro, nunca vamos a dejar de ser quien somos. En realidad lo que tenemos que hacer es descubrir quién somos, que no es una pregunta fácil para muchos. Pregunta que tampoco es fácil es, ¿qué te gusta? Si yo les planteara a cada uno de los que nos están escuchando, ¿qué nos gusta? ¿Qué me gusta hacer? Saldrán dos o tres cosas rápidas y después se hace muy difícil porque no nos damos el tiempo para preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo me gusta o lo hago porque me importa que el otro me acepte, entonces yo estoy convalidando, o lo hago porque de esa manera voy a tener una aceptación que no tendría, y me importa más que me acepte el otro a que yo me sienta bien, etcétera, etcétera? Hay un montón de cuestiones que este tiempo o este ritmo, estos minutos que duran distinto a antes de la cuarentena, nos dan como oportunidad, ¿no? Yo estaba pensando recién, ¿no?, que este tipo de temas lo podemos charlar ahora que estamos en nuestras casas, digamos. Tal vez en el es una oportunidad enorme para quienes trabajan como vos en estas cosas, porque uno está un poco más calmo, está más relajado y no tiene llamadas telefónicas permanentes ni nada de eso, ¿no? O sea, sí, creo que si hay alguien que puede ganar en esta pandemia es quienes trabajan en el interior de la gente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Siempre y cuando desde el otro lado, desde la necesidad, se la pueda ver, ¿no? Y no se genere la angustia de que el teléfono no suena tanto. Entonces, ¿qué pasa si mi existencia tenía sentido porque yo trabajaba en tal lugar, en tal puesto, y ahora de golpe estoy en mi casa? ¿Dejé de ser? Y ahí es donde surge la pregunta, ¿no? Por eso es que la convocatoria o la invitación es a mirarnos, a pensarnos, ¿qué es lo que nos está faltando ahora que tenemos un ritmo diferente? Porque lo esencial lo tenemos, que está dentro nuestro, ¿no? O sea, nosotros estamos, seguimos estando. Tenemos menos estímulos externos, menos tarjetas para utilizar, pero seguimos siendo nosotros. Hay muchos que tienen miedo de mirar un poco para adentro, ¿no? Pero es un buen momento porque nos vamos a acompañar hasta el último de nuestros días, ¿no? Entonces, más vale que nos llevemos bien. Contame, Lucio, ¿cómo se monetiza esto en las compañías y quién toma la decisión en la empresa para sentarse con vos y decirle, che, agarra toda mi gente y así todo esto? Mira, de algo que hemos aprendido con la experiencia es que, viste que ahora se habla mucho, se está empezando a hablar de empresas con propósito. Bueno, sí, sí. De eso mismo habla el Ikigai, ¿no? Del propósito. Ahora bien, como también dije hace un rato, las empresas son construcciones ideales, son imaginaciones, en realidad no se tocan las empresas, no existen, son personas. Si no hay un compromiso, no hay una convicción de todo esto que estuvimos hablando,
de los número uno, de los que toman decisiones políticas, no tiene sentido trabajar con el equipo si el de arriba no está convencido, porque en definitiva de lo que se trata es de empezar a ser coherentes, coherentes con mi interior, con quién soy yo, coherentes con un propósito de la empresa, entonces descubrir que yo trabajo en una empresa que coincide con mi propósito personal, entonces soy coherente, la empresa es coherente con lo que yo estoy buscando y me mueve a levantarme cada mañana. Y también se descubre que si esto no es verdadero, si esto no es cierto, la farsa se cae. Entonces, ¿qué diría? Trabajar con los CEOs, con los número uno, es el primer paso. Una vez que esto está trabajado, convencido y acordado, entonces podemos empezar a trabajar. Porque los resultados pueden ser imprevisibles, ¿no? Sí, claro. Y tenemos que estar atentos a eso. Muchas veces escondemos en el rol de gerentes, directores, CEOs, muchos baches que no nos permiten unirnos con quién somos. Entonces, yo soy de 8 a 20 una persona, cuando llego a mi casa soy otra, y la verdad, eso es un desgaste tremendo. Es un esfuerzo sacar, poner, y vamos, y está. Creo que uno de los aprendizajes de esta pandemia nos lleva, primero que estamos todos en el mismo barco, como decíamos hace un rato, y donde vivir tiene que ser menos esforzado. Y entonces la coherencia es como la respuesta a esta nueva propuesta de vida, que en realidad es la que debió ser siempre, ¿no? Entonces estamos. Mira, Agustín pregunta cuál es el rol del capitalismo en la matriz económica que en definitiva condiciona el Ikigai. Sí, el capitalismo no condiciona al Ikigai, sino todo lo contrario. Digamos, hablemos de capitalismo, las buenas prácticas, no los capitalismos extremos ni de otro tipo. Yo estoy convencido, porque lo he experimentado y hablo de lo que he experimentado yo en lo personal, después puedo hablar de cuidados personales y demás, pero básicamente, en la medida que uno entrega valor genuino, va a haber gente que va a apreciarlo y está dispuesta a pagarlo. Con lo cual, la rueda del capitalismo de compra-venta se produce. Entonces, aparecen aquellos entidades o agentes financieros que estarán dispuestos a aportar a empresas que tengan un propósito, por convicción o porque saben que esto va a tener una supervivencia mucho más larga que un negocio de corto plazo. Va a convocar una empresa que tenga un propósito coherente a empleados que quieran trabajar en ese contexto y con ese propósito. Va a ser todo mucho más, y está siendo en algunas organizaciones, mucho más fluido, mucho más coherente y mucho más de supervivencia previsible, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va la cuestión. ¿Estamos dispuestos a descubrir quiénes somos y ser consecuentes con lo que vamos descubriendo? Tenemos que estar dispuestos siempre y cuando hayamos hecho un trabajo de conocimiento personal y por otro lado, sabiendo quiénes somos, vamos a encontrar confianza en que la clave de vivir, porque en definitiva todos estamos en la experiencia de vida, se basa en la confianza, en caminar y no estar atados al resultado. El resultado va a llegar. ¿Son siempre tan claros los eneatipos o podemos confundirnos y pensar que somos un 5 y en realidad somos un 6, por decir números, ¿no? Sí, el ejemplo que vos estás tomando es absolutamente posible porque son vecinos. El 5 y el 6 están al lado y tiene que ver. Entonces, lo que no vas a hacer nunca es un 4. Si sos un 5, no, si vas, Sí, sos un sí. 6, no te vas a confundir con un 4. Pero sí hay esos matices. De todas maneras, en la medida que analizamos más depuradamente y, como digo, entramos a mirarnos porque partimos del hecho de que no nos conocemos muy bien. Entonces, hay cosas que nos cuesta reconocer.
Si yo digo, como en un eneatipo 3, que uno de sus defectos o digamos herramientas es la vanidad, nadie en principio reconoce que es vanidoso. Sin embargo, cuando empezás a rascar y analizar un poco más, esas cosas aparecen. Entonces hay que analizar un poquito más para darnos cuenta que tenemos, obviamente, un peso más en uno que en otro, pero a veces pueden ser muy parecidos. ¿Por qué? Están conformados en grupos que son similares, ¿no? Sí, María Laura dice, si comenzar a ser coherentes con tu humanidad y esa no corresponde con tu entorno, ¿estamos dispuestos a ser fieles a nosotros? Bueno, es el desafío de cada persona. En definitiva, también debo decir que el contorno o el entorno lo vemos hoy con ojos menos trabajados que si, que si tenemos un trabajo de autoconocimiento. Seguramente el contexto lo vamos a ver diferente. Decía Einstein por ahí que si no te gusta el mundo que ves, cambiar la manera de ver el mundo. Entonces vas a ver un mundo diferente, el mundo habrá cambiado, ¿no? Seguramente, si yo hago un trabajo de introspección, de conocerme un poquito más, porque el conocerme yo un poquito más, empiezo a conocer al otro también, porque me doy cuenta de que el otro también ha pasado por procesos parecidos al mío, empiezo a humanizar un poco más mi vínculo con el afuera, ¿no? Que puede ser un contexto de vínculos personales o contextos de situación macroeconómica. Hay gente que en este mismo contexto le va bárbaro desde el punto de vista económico, hay gente que le va pésimo. Hay gente que asume un rol de víctima o aquel que decide ser protagonista. Y la propuesta de vivir es ser protagonista de tu propia vida, ni más ni menos que otro. Acá no se trata de discutir quién va primero en el cartel de la película, sino en mi propia vida. Tenemos que relajarnos y ser nosotros mismos, así todo va a salir bien, dice Santiago. Y Jorge dice, pero el último fin de la empresa capitalista es el lucro y maximizar las ganancias para los dueños. En Estados Unidos hay mucha resistencia a las empresas con propósito o llamadas empresas B. Hay estados donde no pueden constituirse, ¿puede ser? Mira, en realidad hay ejemplos claros de empresas que se han reconvertido y siguen funcionando dentro del mundo moderno, tanto de financiación como cotización en las bolsas, con lo cual creo que sin llamarlas B, que puede ser temas solamente ecológicos, hay claros ejemplos de que esto no solo existe, sino que están cambiando los criterios. Entonces, viene bien estar atentos a esto que se viene, ¿no? Hay todo el trabajo de humanizar las marcas que se viene dando en algunas compañías, que a lo mejor requiere todo el recambio de los directivos, porque si no son coherentes o no están convencidos de esto, o vienen de una historia definitivamente diferente, va a ser muy difícil implementarlo. Pero sin embargo, la cuestión está sucediendo y está permeando, ¿no? Yo los invito a los que creo que si la mayoría está en el ristrefón y a los que no me lo piden, me mandan un WhatsApp, todos son ristretas, que vean hoy el aviso que me mandó Sandra Martinuzzi, mi gran amiga que está por acá. Sandrita está por ahí, levanta la mano. sobre Bankinter. Les puedo asegurar que hace años que no veo un spot publicitario tan oportuno hecho por un banco, ¿no? No dejen de verlo, si no me lo piden, me mandan un WhatsApp, porque si se perdieron en la cantidad de cosas que mandé antes del siestorón, no dejen de pedírmelo, porque está para verlo 3, 4 veces, porque decididamente es algo que ya Bankinter, aparte me pegó más porque yo lo vengo siguiendo. Es uno de esos bancos que hay que seguirlo porque fue el primer banco que se hizo casi todo online, que fue generando acciones bien diferentes y disruptivas, pero el aviso de hoy habla de una empresa con propósito,
¿no? Es decir, porque no solo te pone como el Itaú, te vamos a perdonar 2 meses, no, no, sino que te arma todo un cuento realmente muy bueno, y te hace, te da un grado de pertenencia, Sí, impresionante, ¿no? Entonces me parece tal que eso de cual. humanizar, y bueno, si hay alguien, algo difícil de humanizar es un banco, ¿no? Tal cual. Fíjate que en estos tiempos donde la gente está angustiada, el comportamiento de muchas empresas va a marcar su futuro inmediato cuando la cosa vuelva a algunos cauces que no van a ser los que conocimos, van a ser diferentes, pero líneas aéreas que se han comportado de una manera, yo tengo la experiencia personal con una línea aérea que se ha comportado excelente, me ha devuelto todo, y otra que estoy todavía intentando que me atienda el teléfono. Y esas son cosas que la gente no va a olvidar, porque son experiencias personales, donde no es una estrategia de marketing la Sí, historia que se cuenta. totalmente. Entonces me parece que sí va a marcar un antes y un después. Yo ¿Vos sabés trabajé qué? en una compañía de Wall Street, así que sé lo que es el entorno salvaje del capitalismo tradicional y sé también que se puede reconvertir. Vos sabés que a mí personalmente, digamos, cuando, digamos, ¿qué me pasó con la cuarentena, ¿no? Lo tuve que pegar un vuelco que, si no lo explico, muchos no lo entienden, ¿no? O sea, yo salté digamos, por lo menos en el Ristrefón, tratar de contarte primicias a resolver el problema de barbijos, ¿no? Y entonces me pasé a ser casi un mercado persa, ¿no? En el cual encima no gano plata, digamos, ¿no? Porque, y tengo más para perder que para ganar. Lo puse ayer a la noche diciendo, a ver, muchacho. Viene uno que quiere comprar barbijo, que vos le dijiste que los tenías y después no lo tenés, y entonces quedo mal yo. ¿Viste? Es decir, no, no vendas algo que no tengas. No, 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 no me sobrevendas algo que no tenés. Pues entonces, porque si no, ahí yo tengo todo para perder, digamos, ¿no? Porque encima no es que yo gano si se vende. Claro. Ahora, lo más, digamos, yo sabía que ahí me estaba desviando un poco y estaba deshilachando un poco. Mi marca periodista de negocios o primicias, pero yo lo que hice foco acá, digo, ¿qué le va a estar pasando a la gente? La gente va a tener 10 problemas que nunca tuvo y no sabe cómo carajo salir. Por ejemplo, el de la línea aérea. Por ejemplo, el de la prepaga. Por ejemplo, el del PIN. Por ejemplo, el de tu mamá que no puede ir a cobrar, pero tiene que ir a cobrar y no le llegó la tarjeta de débito, ¿no? O por ejemplo, tengo a mis viejos varados en Punta Cana, ¿no? Entonces yo sé que el esfuerzo que le pongo a cada una de esas cosas, yo lo tomo como persona única y como gran desafío lograr llegar lo mejor posible con el timbre indicado o con el gaucho este hasta que haya una alcoyana alcoyana, ¿no? Ponele, que después en algunos casos se logra y en otros no, pero sí lo que tengo claro es que hay 99 que dicen, pero la puta madre, tengo que bancarme a este pibe que me manda un montón de cosas que no me sirven. Pero tengo uno que va a decir, mis viejos volvieron y lo va a decir. Digamos, Exacto. yo solo quiero que tengan, quiero visualizar un caso que no lo conté en el caso, pero que realmente para mí fue ícono de todo esto, ¿no? Los padres mayores de riesgo de un ristretter estaban en Punta Cana y no podían volver. Y me dice, che, ¿tenés algún contacto en la Embajada de República Dominicana? Ahora, yo pienso, ese tipo, en su casa, dice, ¿a quién le pido un contacto en la Embajada de República Dominicana cuando tenés todos los call centers estallados? Imagínate que en Cancillería no te van a dar bola. ¿Dónde lo sacás? ¿No? Entonces, bueno, yo soy un basurero nuclear, soy un embudo, me lo Tomás. tiran a mí. La gran ventaja es que al tener una comunidad de 900 personas, yo tengo la certeza de que alguien va a conocer a alguien en República Dominicana. Te diría casi imposible que no pase. Lo pongo y salta un empresario textil muy importante, de una marca de 1884, donde me dice, yo era compañero de colegio del embajador. No, nunca se me hubiera ocurrido preguntarle a Mariano Rodríguez Gieso si conoce a alguien en República Dominicana. Y me dice,
Claudio, decile que me pasen los datos. Y al otro día me dice, los metí en el avión y un mensaje del embajador, ¿no? Entonces digo, cada vez que alguno se baja, que no se han bajado muchos del Ristrefón y todo eso, por suerte, va, yo qué sé, digamos, es una decisión de cada uno. Pero cada vez que uno me dice, che, pero, o debe pensar de los que está acá, pero este flaco me hace perder tiempo con esto, bueno, siempre me acuerdo de Sergio Durán y sus padres que ahora los tiene acá. Y digo, ya está. O sea, y eso en términos de fidelización también te genera, ¿no? Sin duda, Claudio, pensá que la gente, primero, desde tu posición, vos tenías confianza, te largaste, a ver qué pasa, porque sabés que alguien va a conocer a alguien, confianza, lo dijimos hace un rato. Y la otra es, esa persona no se olvida más y los que hemos tenido experiencias parecidas, no tan extremas, pero que hemos recurrido al señor Claudio de Stefano por un favor. Tampoco se olvida más. Por eso es que tenemos, en el caso personal nuestro, casi 30 años de vínculo. Entonces, al final del día, somos en tanto personas, en tanto el vínculo con el otro, ¿no? Y también eso en el mundo de los negocios, en el mundo de valores, paga. Mira, ya Entonces. casi estamos yéndonos. Quiero agradecerte porque aparte para mí fue muy lindo porque este me viene queriendo contar esto hace un montón de tiempo. Me tuvo que agarrar en la pandemia, digamos, ¿no? Pero Encerrado, te tuve que agarrar. sí, pero vos sabés que me encantó lo de los eneatipos, ¿eh? Y me voy a poner a Sí. googlear un poco y después me Sí, gustaría, digamos, sí. ¿vos hacés sesiones personales, por ejemplo, dice, hasta Sí. ayudar a detectar el eneatipo? Sí, Ah, totalmente. me encantó. Entonces, bueno, yo Totalmente. ya dame un Porque turno. Dame. es la manera de empezar a mirarte, a conocerte, a identificarte. Y Ah. después surgen infinidad de cosas, Sí, pero es la... justamente. Bueno, yo Es la verdad muy que quiero lindo. agradecerte mil. Realmente No, quiero que gracias a seamos vos. siempre. Si hay algo que busqué en estas charlas es que seamos puntuales. Empezamos a las 5, terminamos a las 6. ¿Viste? Es decir, me parece que Exacto. esto, lo virtual ha generado eso, ¿no? O sea, que las reuniones sean más cortas, que se chichonee menos, ¿viste? Es decir, y que seamos más eficientes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seamos contundentes, ¿no? Es decir, y acá, bueno, Irka dice que hay que hacer otra charla de estas, sí, por supuesto que haremos. Yo lo que quiero decirte es una cosa, no vas a tener coronavirus, pero estás a un paso del dengue, flaco. Tenés como 42 mosquitos dándote vuelta. Así que, che, Lucio, la verdad que quiero agradecerte Bien. muchísimo. Mira, hay Bueno. muchos excelentes dando vuelta. Te Bueno, buenísimo. agradezco. Nos metiste un poquito de paz un jueves y eso está bueno. Y nada, yo ya me voy a... Ahí ya estoy pensando en mi eneatipo, ¿eh? Así que mil gracias No, de y nos nada. vemos. Cualquiera que se quiera Dale. conectar con Lucio, me manda un WhatsApp a mí y yo hago lo Perfecto. del gaucho CD. No hay ningún problema. Dos, Gracias. una Sí, frase dale, final. dale, dale. Sí, básicamente, más que darles un poco de paz, lo que les propongo es estar inquieto, buscarse, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdad y la verdad nos va a ayudar un montón para generar la confianza y Bárbaro. caminar. Gracias, Dale, querido. Hasta gracias. luego y gracias a todos. Son las Gracias a todos. un placer, ¿eh? Que la pasen muy bien y hasta luego. Gracias. Chao, gracias a Gracias. todos. Un abrazo, amigo. Chao, Ángel. Abrazo, gracias María Querido, Luisa, que sea querido, todos los muchas días. gracias por todo. Gracias a vos.